Luego de compartir esta hermosa panorámica, nos vamos hasta el volcán El Hoyonga. ¿Qué onda, amigos? Este día nos hemos venido aquí con los amigos de Apatrol hasta el municipio de Alegría, el departamento de Zulután. El lugar específicamente que vamos se llama El Hoyón, que está entre el municipio de Alegría y Berlín. Así que no se despeguen, aquí andamos con todo, con los de Apatrol. Aquí andamos acompañando a Oscar. Oscar, Carlos, vamos. Siempre la cagamos, ¿no? Nos vamos a entender muy bien. Siempre andamos, aquí andamos acompañando a Carlos Gómez. Vamos a pegar a caminar nosotros también, porque nosotros teníamos días de querer venir aquí al Hoyón. Así es que él nos dijo que cuando viniéramos, que lo invitáramos. Y ahí está la invitación, es que vamos aquí a... Aquí andamos con todo. Pero... Ajá. Básicamente ahorita en el lomo nos mandamos, porque nosotros ya hemos sofocado, porque... no hemos caminado nada. No hemos caminado nada, y nosotros estábamos dando las dos y él viene así a paso lento. Se siente aquí la presión, pero nada, aquí vamos con todo. Vamos. Sigan viendo. Este día de exploración, como lo dije anteriormente, venimos aquí al Hoyón. Es un volcán activo que se encuentra acá en el departamento de Zulután, pero ha sido poco estudiado, porque estuve buscando bibliografía, historia sobre él, y no hay mayor cosa. Lo único que encontré, que hace unos años vinieron de la Universidad Nacional a hacer estudios, pero no encontré la información que se recabó o lo que arrojó esta investigación. Así que disfrutemos del lugar. Es un lugar muy bonito, como lo dije, un volcán activo, no conozco, vengo aquí a conocer con mis amigos de Apatrol, pero espero que les guste y saludos para todos, bendiciones. Volcán El Hoyón hace parte de la Sierra Tecapa Chinameca. Este volcán cuenta con 842 metros de altitud sobre el nivel del mar, y esta sierra está formada por muchos volcanes y montañas impresionantes. Nos aguante. Ya vengo jodido y me hago tranquilo, va. Tengo medio galón aquí de agua. Bueno, aquí seguimos, apenas llevamos un kilómetro. No sé cuánto nos falta, no sé. Nunca he venido por acá. Pero espero que disfrutemos de esta aventura. Ya aguanté. Qué es lo importante. Pero desde la entrada de la laguna. Ajá. No desde donde nos bajamos. No por eso, pero para llegar donde nos bajamos. Ajá. Nos ahorramos porque nos trajeron. No, ahí son 3 kilómetros, viejo. Vale. O sea que nos ahorramos caminando unos 45 minutos. Más o menos. A tu ritmo, más de nosotros, 2 horas. Ajá. Creo que es difícil de creer, pero por estos lados hay varias casitas. Ahí viene Yoba con todo, ¿ves? Enterito. Sacando la lengua. Venimos ahí. Volcán El Hoyón es un volcán muy peligroso que puede dar un susto en cualquier momento. Debido a su gran actividad, posee magma, que es piedra fundida, y al encontrar una salida a la superficie puede ser altamente destructivo. ¿Dónde son las antenas? Bueno, ahí las bajas. Aquí recto, ya. Ya las vas a ver. Volcán Tecapa, mejor conocido como Laguna de Alegría. Acá al fondo pueden observar, este es el volcán Tecapa.
en la parte de arriba hay unas antenas y de esta manera se pueden ubicar porque el hoyón queda, digamos, atrás del Tecapa. Así que aquí estamos con todo, un saludo para todos, suscríbanse. Bueno, prepárense para esta vista. El cráter El Hoyón. Una chulada. Uf, casi no se siente el olor a azufre. Qué chulada. Bueno, es un lugar poco explorado, como ya lo mencioné anteriormente. Estuve buscando información bibliográfica y no hay mayor información de este hoyón. Solo los estudios que hizo la Universidad Nacional. Específicamente no sé el año, pero no hay mayor cosa sobre este lugar. Ubicado entre Berlín y Alegría. Está cañón. No me acerco mucho porque no quiero terminar allá abajo. Está violento esto. Es un cráter. No, que es un volcán. Fue volcán. Mira, mira, mira aquel. Te puedes hacer una toma así. Ya la vi. No, de aquí abajo, así. Pues una, pues una así. Sí. Ajá, así voy a hacer. Vale. Pero, ajá, que se vea de allá. No, que se vea aquí, ¿ves? Bueno, aquí estamos disfrutando de una vista panorámica del hoyón. La verdad no veo por dónde vamos a bajar acá. Da un poquito de vértigo. La verdad no padezco de eso, pero se siente bastante el olor a azufre. Es un volcán activo. Acá hay un buen clima también, pero no veo la verdad por dónde vamos a bajar. Al fondo se pueden observar unas fumarolas. Vamos a ver cuando descendamos. Se supone que no tiene agua. Pero uy, hay bastantes animalitos aquí, medio raro. Bueno, por acá es el sendero. Bueno, digamos el cráter. La zona más alta de este volcán. Aquí pueden observar a mano izquierda un montón de cafetales y a mano derecha este paisaje increíble, señoras y señores. Sinceramente no sabía que existía este lugar. Yo tengo videos de la Laguna de Alegría, Volcán Tecapa, pero de este no tenía idea que existía, la verdad. Una belleza total, aquí disfrutando con los amigos de Apatrol, que fueron los que me invitaron a venir a explorar acá. Pero vale la pena venir. Se siente un olor bastante fuerte a azufre. Tiene un olor así como a huevo duro, para que me entiendan mejor. Bueno, aquí a mis espaldas está el hoyón, señoras y señores. Vamos a seguir porque este es como un mirador. Ahorita los guías nos van a llevar al lugar donde se puede descender al cráter, al mero cráter. Esta es la, como la punta, la cima del volcán. Aquí vamos con todo. Bueno, en este momento nos retiramos del mirador. Vamos a descender al cráter. No sé cómo está la bajada. Son las 9:50 de la mañana. La verdad que se siente la presión. Bueno, creo que he quedado un poco raro porque el olor del azufre como que molesta un poco la garganta. Pero en este momento nos disponemos a descender al cráter. Las vistas que les di eran desde un mirador. Pueden observar que hay fumarolas. Sí, es un volcán activo. Y aquí vamos con todo, con nuestros amigos. No paran. Es bastante fauna y flora. Animalitos casi no se escuchan, están dormidos todavía. Específicamente en este tramo se siente que la temperatura baja un poco. Y creo que tomé una buena decisión en ponerme un pants para venir acá. Más o menos ya conozco la zona.
cercana acá, lógico, ¿verdad? No específicamente acá, porque había venido solo al Tecapa. Aquí no, vamos a descender por acá, al cráter, y lo del pantalón que les decía. Esto, ¿ves? Por Dios santo, qué buena decisión la que tomé. Así que seguimos. ¿Trabajó en esta onda usted? Cortando. ¿Sí? Sí. En un cuerpo de mi abuela me ponía. Sí. 12 tortillas. Chica. ¿Qué abuela habla de tortillas? Sí, la almorcera, viejo. Sí, frijoles. Y abajo, donde iban los frijoles, me ponían una o dos tortillas. Esas eran las mejores para la mayoría. Pero frijolitos, fritos. Fritos, sí. No. Y huevos, huevos. Y mirá, y una botella así de café, de vidrio. A las 12 yo medio comía en la mañana. Yo dije, es que en la tarde me voy a quedar una hartada. Aquí está duro. Ya me senté por aquí, También. Bueno, ya todos tenemos terreno aquí. Está peligroso. Está peligroso. Yo, así como viene, yo voy a me estorbar ese pelo, el pelo pasado. Está peligroso esta onda. La verdad que este lugar no es para cualquiera. Aquí tenés que traer unos buenos zapatos para trail, porque hay bastante tierra suelta. Bueno, ya nos caímos los tres, ya tenemos un pedazo acá en el hoyón. Está bastante complicada la bajada, pero la aventura lo vale. Vamos a ver, ojalá que nos convenza ya el lo que encontremos al fondo. Ya que como que ya llegamos, ¿se ve? ¿Ya casi? No, mira, yo para las alturas hoy. Malo, ¿ya? No, aquí voy. No, me está bajada de las más perras que he encontrado aquí, vos. Los espero allá. Aquí vamos gateando porque está duro esto. Mira, la cueva. ¿Dónde, vio? Ahí. Cámara. Oh. Más o menos ahí. Bueno, aquí seguimos bajando. Esperando no quebrarnos los dientes porque sí está duro aquí. Súper duro. Por lo que veo han hecho carreras acá porque está pintado. Como dijeron aquellos aquí. Si pasas de la presión vas a dar las 12. Mira, va que la subida va a estar perra. Va a estar duro subir aquí. Y no veo que lleguemos al fondo. Muchos creerían que aquí hace frío, pero la verdad que está haciendo un gran calorón. Pero sí, repito que fue una buena decisión hacer esto. Con cuidado ahí. Ni animales se escuchan aquí, la verdad. Bueno, aquí sí han hecho alguna carrera, no lo sé. Aquí no es una ruta fácil. Ya me quebré los dientes de nuevo. Ya casi. No está para cualquiera este lugar. Me siento un poquito como no sé, medio peligroso este lugar. Bueno, aquí se ve como que bajan corrientes de agua cuando llueve, porque hay un momento en que se llena este lugar. A las 5 de la tarde aquí. ¿Qué onda, viejo? A las 5 de la tarde queriendo salir de aquí. No, hombre, aquí está duro. ¿Y anduvieras vos solo? No. ¿Llorar, pues? Bueno, yo creo que sí. Yo también. Está feo. No, aquí hay gente. Hay gente raro. Por eso, se siente raro, no sé. ¿Ah? No sé, aquí como. Va que siente una bien rara, que sensación bien. Una sensación, no sé, como. Y un vacío, tristeza, no sé qué onda. Eso. Sí, porque ni animales, aquí no escucha nada, man. Ah, es cierto, lo que acabas de decir es ahorita bien. Aparte que yo pensé que iba a ser un poquito de. Más accesible y el clima no iba a estar tan. ¿Qué? Se siente caliente, seco. Ya llega, falta bastante. No, está ya. Ahí llegamos. Sí, es que después de volado, ya varias veces. Sí. Yo
siempre que hacemos videos hay lugares donde yo digo, no, aquí tengo que regresar así o sí. Ajá. Pero aquí no. No, la verdad aquí no es un lugar como para que yo diga que vuelvo. Sí. Aquí está, pero lo importante es que conozco. Sí, cabrón. Sí. La experiencia aquí es compartirle a la gente, va. No, porque hay gente aventurera también. Ajá, sí, hay gente que le gusta esto. Mira. Bueno, en este momento hemos llegado aquí al cráter de Loyón. El recorrido está bastante difícil. Creo que si le ponemos un grado de dificultad, le pongo un 8 por los lugares que ya he visitado previamente. Estaba bastante duro el acceso. Me considero que tengo una buena condición física, pero sí me sentí un poco golpeado acá. Pero disfruten de estas vistas. Una belleza total. Escondida entre Berlín y alegría. Como ya lo dije anteriormente, es un lugar que no ha sido estudiado ni es visitado por muchas personas. He buscado información y no hay mayor información sobre este lugar. ¿Y qué dicen los de Apatrol, pues? Uy. Chulada. Bueno, ahí podemos ver las fumarolas. Allá al fondo hay una que está bien violenta. Veo que como que es agua hirviendo. Ey, ¿y aquí por donde estuvimos, vos? ¿Por allá? Allá, allá, allá donde están aquellos. Ajá. Hay fumarolas por varios lados acá. El sonido ahí. Sí, se siente hirviendo, ven. Bueno, acá nos encontramos. Bueno, aquí estamos disfrutando del Hoyón. Lo que pasa es que nosotros no salimos y decimos que Usulután, nuestro país, El Salvador, no tiene lugares bonitos, pero acá se los mostramos. Este día, con los amigos de Apatrol, nos hemos venido acá a Loyón, entre el municipio de Alegría y Berlín. Allá al fondo hay una fumarola bastante fuerte, digamos, hasta está hirviendo el azufre, digamos. Bueno, aquí estamos. Me voy a acercar al lugar donde les digo. Está hirviendo prácticamente, como que pongan agua y cuando ya está echando burbujitas, pues así está específicamente este lugar. Se siente un olor bastante fuerte a azufre, no sé, molesta un poco la garganta, pero aquí andamos compartiendo, creando contenido para ustedes. Un saludo para todos los amigos que me ven desde Estados Unidos, México, Colombia, el mundo entero. La verdad que creo que ya llegué a los 5 continentes. Es una belleza poder disfrutar de estos lugares y compartirles a todos ustedes. Así que voy a seguir compartiendo imágenes. Creo que no hay palabras para describirlo, pero la verdad que está bastante bonito. Aquí pueden ver la superficie. Aquí estamos directamente en el cráter de un volcán, específicamente en el Hoyón. Nos vamos a acercar un poquito allá donde se ven las fumarolas más fuertes. Creo que hasta donde ando parado está caliente, la verdad. Wow, se siente la verdad. La temperatura fuerte. Aquí pueden observar las burbujas que hace acá el cráter de este volcán. Ay, Dios santo, está aguado aquí, mira. Ya van a hacer las olas de los zapatos. Miren los paderones, o sea, es totalmente increíble. Sí, porque se siente como bien aguadito donde hay agua. Ahí pueden ver la fumarola. Mira cómo se hunde, señor. Esta onda no está sencillo, digamos. Está duro aquí. Vea, como que es el desierto. ¿Cuántas veces ha venido aquí usted? Dos. ¿Dos veces? Sí, con esta. ¿Y siempre por este acceso? Sí, por ese mismo acceso. Lo que pasa es que como, pues sí, es un lugar que no mucha gente lo visita. Lo explora también. Sí. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, a mí me da miedo así como están ellos ahí grabando. Oh, sí, está cañón. Porque eso es lava. Sí. ¿Verdad? Pero cuando venimos había más agua acá, entonces. Sí, por eso, por eso se ve esto así, como que es el desierto. Aquí pueden observar. ¿Te es azufre, vos? Sí. Sí. Bueno, nos vamos a acercar allá a
fumarolas. Específicamente por aquel lugar estuvimos, donde les dije que estábamos desde el mirador. Aquí pues, como acaba de pasar el invierno, lógicamente ha llegado agua. Y la vieja, está duro este olor a azufre. A buena fecha venimos porque de volado está. Está con todo. Y pueden observar el azufre amarillo. Así que aquí estamos. Miren qué belleza. Les va a dar una panorámica completa aquí. Bueno, allá ingresamos. Ahí ingresamos, le dimos la vuelta a todo esto. No quiso venir acá. Una belleza total. El acceso complicadito. Bueno, en este momento me voy a acercar a la donde está hirviendo. Está duro. Muchísimos grados. Aquí sí se siente bastante el olor a azufre, que creo que de alguna manera te puede intoxicar. Fallé en no traer la mascarilla, pero sí está bien intenso, señores y señoras. Observen. Está duro. Pues lo miren. ¡Qué nivel! Creo que este es el mero ojo de este cráter. Aquí está duro, aquí se ve que hay deslave, que han habido deslave, no hay otra. Ajá, ¿cómo describís este lugar, viejo? Mira, chulada. Para no dejarse así, esto ha llenado las expectativas. Sí, la neta. Y las ha sobrepasado, porque yo por lo menos esto no le esperaba. No, la verdad no. Sí había visto fotos, pero no de esa magnitud que está ahorita. Fotos de esto, nosotros fuimos la vez pasada a los Young y algo así, mirar, pero aquí no está tan loco. No, señoras y señores, aquí está chulada. Acá a mi espalda se puede observar que han habido deslizamientos, hay bastante roca, hay azufre que se siente bastante. Hay un mal sabor de boca, la verdad, lo que deja esto. ¿Qué les puedo decir? Increíble que tengamos existencia de plantitas aquí en este cráter. Así que así la cosa, por allá andan volando el tacuacín, no, la picucha. Sigan disfrutando, saludos para todos y qué belleza. Aquí pueden ver el azufre, ¿eh? Ya vamos a ver si vamos a quedar en una bolsita. Porque esto sí está, bueno, ahí es lo más bravo, la verdad, digamos que es la caldera de este lugar. Como repito, me encuentro dentro del cráter de un volcán activo que ha sido poco explorado acá en El Salvador. Hay calderas por todos lados, la verdad. La llegada está bastante, el acceso a este lugar está bastante complicado, no es nada fácil. Acá quiero o no, como que se siente que disminuye la calidad del oxígeno. Creo que ya solo estas tomas voy a hacer porque voy a terminar intoxicado aquí y me toque quedarme. Pero aquí para que me saquen está duro. Sinceramente no hay datos, no encontré datos sobre erupciones de este volcán o algo así. Está intenso el olor. Bravo, bravo la verdad. Pero así, aquí está un lugar que pueden visitar los amantes a la adrenalina, porque la verdad que va a sentir adrenalina. Hay ciertos senderos que no me atreví a grabar porque es bastante peligroso. Es más, nos caímos casi todos en la bajada. Complicadito, la verdad. Pero vale la pena tomar el riesgo de venir hasta acá y compartirles este contenido a ustedes. Estamos aquí específicamente en el 26 de diciembre del año 2023. Ya despidiendo el año. Creo que este va a ser mi último video. Esperamos el próximo año, o si Dios quiere, llegar a los 1000 suscriptores este año, para seguir compartiendo contenido para ustedes de diferentes lugares increíbles que posee nuestro país, El Salvador. Una belleza. Miren ahí, señores, la verdad se siente bastante caliente. Es más, hasta donde yo estoy parado se siente la temperatura bastante alta. Pueden observar cómo esto hace burbujas. Bravo, esto está bravo, como se dice.
La verdad aquí la superficie tiene sus partes bastante sólidas, pero también tiene unas partes que están bien aguadas. Acá uno de los amigos que nos anda acompañando se cayó. Máquina. Está carbón ahí aquí, pues. Y esto no creo que haya venido alguien a hacer un asado, una carne acá. Esto es... porque esto es un volcán y en algún momento esta cosa se pone bravo para que se queme esto, pues. Es más, la superficie está bastante caliente. No cuento con un termómetro ni nada por el estilo para poder decir la temperatura que posee este lugar. Pero, ¿qué les digo, señor? Esta cosa está violenta. Para los que no conocen la superficie del cráter de un volcán, aquí se los muestro. Mira, aquí cuando llueve, todo esto se inunda según... según testimonio, digamos, de las personas que vienen a visitar este lugar. Uno de ellos son los amigos que andan con nosotros, que ellos son los que conocen acá. Como pueden observar, no sé si se observa en la cámara, que aquí se desprende bastante humo. El de mayor magnitud es aquel. Para mí que es el ojo de este volcán. Wow. La verdad, ahí en las alturas podemos observar también que hay fumarola. Estuvimos allá arriba. No sé cuánta altura tiene este volcán, pero el diámetro del cráter es bastante amplio. Ahí que sí, ahí anda mi amigo de Patrol sacando sus tomas también. Va a poder ver el video en su canal. Así que sí. Y les ando mostrando esto. Ay. Shit, ¿qué es esto? Aquí específicamente donde estoy, alguien caminó por acá y dejó su huella. Es más, se hunde en los pies. Me voy a salir de aquí. No va a quedar achicharrado aquí y quede para la historia. Hay bastante desprendimiento de cómo se llama, de humo. Así que así la cosa, señora. Aquí hay tramos que se siente bien caliente, específicamente aquí por donde yo ando. La suela de mis zapatos es, ¿qué? Tiene 8 centímetros, digamos, de altura y se siente bastante. Es más, le puedo decir que tengo caliente la suela de mis zapatos. Así que aquí está bravo este volar. Aquí andamos saltando. Me quería llevar esto de recuerdo, pues ya se me armaron todas y me las puse en la mochila y me dio una gran picazón. Voy a dar como que soy chucho giotoso. Ey, no he encontrado ningún perrito hasta este momento acá. ¿Qué sucede? No lo sé. Ahí queda. Vamos a ver qué sucede si tiro esto. Ay, no llegó. Qué bárbaro. No llegó y ni los pienso tocar, va. Aquí se siente bastante fuerte el calor. Mis zapatos están calientes, ¿para qué les voy a decir? Tienen una suela tremenda. Miren cómo se hunde aquí. Miren. Uy, shit. Ay. Madre santísima. Ahí, ¿ves? Se me hundió el pie totalmente, ¿ves? No, esto está bravo. Esto es de tratar la naturaleza con mucho respeto. Creo que este lugar tiene más actividad volcánica de la que se menciona. Está bravo, la verdad, miren. Bueno, creo que voy a ir finalizando el video. Me voy a salir de acá. La verdad que siento, creo que hasta la voz me ha cambiado. Siento como que ando afónico. Siento como que me va a empezar una gripe o algo así. Creo que esto no le cae nada bien a los pulmones respirar esto. Así que creo que voy finalizando. Un saludo enorme para todos. Espero que disfruten de este video. La verdad, un lugar increíble. Me encuentro dentro del cráter de un volcán. Y ustedes pueden observar acá a mi espalda. Es un volcán activo. Volcán activo que no ha sido estudiado a detalle, la verdad. Porque yo no encontré información. O en todo caso, si tienen información, pues es confidencial. Porque no la he visto yo por ningún lado. Así que así la cosa, señores. Un lugar bonito. Para la época de lluvia se inunda. Aquí pueden observar la superficie. Es puro este olor, señores. Así que así la cosa. Creo que me voy despidiendo. Saludos para todos, bendiciones, feliz año nuevo.
que estamos acá finalizando el año 2023. Allá están los amigos que andan también grabando contenido para el canal. Cambio fuera, señores. Siento que no puedo respirar aquí. Se siente como que la atmósfera es bastante pesada. No es de 9.8. No me acuerdo, la verdad, ya me olvidaron las clases de física. Miren, pues, esta voladita. Hay un montón, ¿ves? Estos se usan de adorno, o sea, los venden a ramito en $25, señores. Lo digo porque yo he comprado, no estoy inventando. Así que, si alguien quiere de estos ramitos, de estos, ¿ves? De estos ramitos, puede venir aquí al hoyón. Va a tener un acceso súper fácil para disfrutar de este lugar. Saludos, amigos. Les voy a seguir compartiendo imágenes, pero ya, sí, cortitas. Voy a abandonar esto, voy a tomar agua, necesito hidratarme, casi no he tomado, así que así la cosa. Miren ahí, puro azufre. Bueno, aquí estamos haciendo una toma del lugar donde se ingresa acá al hoyón. La verdad, la actividad de los actividad volcánica ha aumentado en este momento. Cuando venimos no había mucho humo. Y hoy hay más, ¿verdad? Y ahorita hay bastante. Hoy hay más de lo que cuando venimos. Sí, cuando venimos estaba bien calmado. La naturaleza no se juega. No, mejor vámonos. Vámonos. Así que nos despedimos de este hermoso lugar. Una belleza. Bueno, aquí estamos cerrando la visita al hoyón. Una experiencia bastante bonita. No hay palabras para describirlo. Y aquí agradeciendo a los amigos de Apatrol, síganlo en su canal, tienen videos bastante buenos. Y gracias por la invitación. Ahí estamos. Una palabra aquí para el público. No, pues cuando algún otro lugar que querés ir, porque no sabe caminar. Ay, ya dejó de caminar casi. Es que ahí estamos. Y pues también el canal, el contenido de él es muy bueno. Así es que ayúdenle ahí con los likes, con los comentarios. Y compártanlo también para que más personas lo conozcan. Estamos. Muchas gracias. Saludos y bendiciones para todos. Bye. Bueno. Así fue la visita de nosotros acá a este volcán. Nos despedimos. Gracias a todos. Suscríbanse. Y cambio y fuera. Si la bajada estuvo complicada, la subida es el doble. El triple, diría. Más todo cargado aquí con mis orquídeas del volcán. Quitamos con todas. Aquí vamos saliendo. Esta es la salida ya del volcán El Hoyón.